Pueblos mágicos, barrios mágicos. En México, el turismo se puede hacer en estos lugares tan especiales, pero hay otros más que tienen una singularidad, que no tienen parecido a nada de México y sin embargo son lugares muy especiales. A estos, el gobierno les ha llamado Reinos de México. Quédate, te voy a explicar qué es un Reino de México y por qué a Valquírico lo han denominado así. Estar tirado siempre en la arena. Valquírico fue denominado Reino de México. Esto por la Secretaría de Turismo y bueno, es para impulsar más el turismo en nuestro país. Cuando entras a Valquírico, te transportas a otro país, a otra cultura, a otra historia con sabor a México. Valquírico es un desarrollo inmobiliario ubicado en Tlaxcala. Sí, Tlaxcala sí existe. Valquírico tiene una característica muy interesante. Su construcción se asemeja a la toscana italiana, pero han recuperado partes de la hacienda vieja y la reutilizaron en la construcción inicial con la que comenzó el proyecto. Puedes visitarlo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, aunque también tienen opciones de alojamiento. Ahí se encuentran 4 hoteles en los que puedes pasar la noche. Ellos son la Posada Avanza, la Villa Toscana, el Hotel Canaria y el Bella Toscana. Los hoteles en Valquírico son muy importantes porque, bueno, pues, necesitas hospedarte para poder disfrutarlo. Procura así quedarte por lo menos una noche para que estés 2 días. Y lo que tiene el sistema de hospedaje es muy interesante porque los hoteles no son hoteles tradicionales en los que todas las habitaciones están en un solo conjunto. Aquí los hoteles lo que hacen es tener habitaciones en diferentes edificios y en diferentes manzanas. Entonces, dependiendo el número de habitación o el número de huéspedes y el tipo de habitación que buscas, te van a alojar en alguno de los edificios de Valquírico. Y está padre porque, como bien en unas vacaciones te toca en una zona y a las siguientes vacaciones te va a tocar en otra de las plazas. Y bueno, pues también vas a tener este asunto muy divertido del hospedaje. Hay otros que tienen ya invertido su dinero en construir departamentos que los puedes tú rentar a través de aplicaciones. Yo la verdad es que he visto varias ofertas en aplicaciones. Y vale la pena, porque si no quieres llegar a un hotel, puedes rentar un departamento, un loft, que es lo que se acostumbra mucho aquí. Es un modelo urbano único, dispone de 4 barrios donde se distribuyen el zócalo, casas particulares, restaurantes, cafeterías, variedad de comercios, galerías, hoteles y otras edificaciones con finalidades adecuadas a las necesidades del lugar. El acceso al complejo de Valquírico no tiene costo. Esto es importante. Solo deberás pagar el servicio de estacionamiento. Si vas en auto particular, el precio de lunes a viernes es de 50 pesos. Y bueno, sábado y domingo, más días festivos, se eleva a 100 pesos. En caso de un tour con muchas personas, tienes que avisar para que se tenga lugar disponible y hay esta flexibilidad. De verdad, te recomiendo llegar muy temprano y no salir en las horas pico, o puedes terminar tardando una hora. Aunque ha sido muy eficiente y han evolucionado mucho en el tema de administrar los estacionamientos. Hoy se encuentran torniquetes y pagos automáticos, condiciones que te ayudan a que el tráfico sea aligerado
de una manera más rápida, aunque la vía de acceso de la carretera principal solamente es de 2 carriles, así que trata de no llegar o salir en las horas pico. ¿Cuánto vale el recorrido que se hace, que nos dimos? Es una propina. ¿Ah, es una propina? Ahí está el compañero, ese es el líder. Él es el que regentea. Él es el que regentea. Yo soy el que regenteo. Él es el líder del sindicato de transportistas. Y de aquí a presidente municipal de Valquírico, ¿no? Estamos en campaña. Entonces es una propina. Así es, compañero, lo llevamos directo a algún lugar en específico o le ofrecemos un recorrido alrededor. Lleva una breve explicación de lo que es Valquírico, cuándo se fundó y pues el lugar donde vamos pasando. Es el líder, ¿eh? Bien, ¿eh? Como debe de ser tesorero también. Oigan, y cuando sea la elección de Valquírico, voten por él, ¿eh? Sí, claro. ¿Dónde se encuentra Valquírico? Muy, muy cerca si estás en el Valle de México. Está ahí bajo los volcanes, en este valle que une a Puebla con Tlaxcala, en la carretera Xochtla, en el municipio de Santa Isabel Tetlahuaca, perteneciente a Tlaxcala. Es una carretera de muy fácil acceso, pavimentada, con mucha seguridad y de verdad, usa el Google Maps, está muy bien referenciado para llegar. ¿Qué hacer en Valquírico? Ahí vas a encontrar galerías de arte, vas a encontrar artesanías, ropa, boutiques, estéticas, jugueterías. No, bueno, no puedo describirte. Ahí cada vez que voy a Valquírico me encuentro una nueva tienda y algo muy singular. En serio, vas a entretenerte todo el día, te lo aseguro. Lo que me llama la atención es que principalmente los fines de semana puedes encontrar en las diferentes plazas que se encuentran en Valquírico espectáculos públicos, música y música de todo tipo de género. Va variando dependiendo las horas y se mueven de un lado a otro. También puedes encontrar espectáculos con animales y la verdad están muy, muy, muy divertidos. Arlequines, la verdad he encontrado muchos géneros musicales en cada explanada. Y luego te los vuelves a reencontrar en otra de las explanadas porque los van moviendo. Entonces, esto está muy interesante porque no te vas a aburrir. Puedes disfrutar música o ver un espectáculo sentado en una de las plazas consumiendo una bebida o un alimento o simplemente como espectador. Así que te vas a divertir en ese aspecto. Si vas con un grupo de amigos, no te pierdas el escape room. Es bastante extremo para aquellos que les gustan los desafíos. Es una actividad muy divertida. Y, sí, yo te recomiendo ir con tu familia. Si entran 4 es lo mejor. Está llena de adrenalina. Ahí pondrás a prueba tu agilidad física y rapidez mental para resolver acertijos y poder escapar de esta casa. Puedes rentar una bicicleta. Esto es interesante. Puedes andar en tu bicicleta como si estuvieras en tu paseo europeo. Es muy, 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 muy bueno, muy refrescante. Y hay una pista recreativa para esto. Puedes rentar carritos eléctricos que no solamente están destinados para los niños. Y están muy bonitos. Son jeeps, por ejemplo. Y puedes andar en toda esta villa con un carro eléctrico. Si te gustan los caballos, el centro ecuestre será tu lugar. Sus caballerizas son muy bonitas, tendrás oportunidad de tomar clases de equitación, ver exhibiciones y pasear en caballo. Una experiencia única. Las plantaciones de lavanda serán un plus para tu visita y olfato. La verdad es que esta zona es famosa por eso, por las plantaciones de esta aromática planta. ¿Qué hacer en Valquírico con los niños si eres padre de familia y te preocupa qué vas a hacer con tus hijos? Sí, está hecho para niños. Muchos lugares no están diseñados para niños. Aquí sí, los niños pueden convivir con sus familias y es un lugar familiar. Si vas en compañía de estos pequeños, puedes hacer un recorrido en pony. Les va a encantar. Otra alternativa para ellos puede ser la ludoteca. Cuenta con espacios para jugar y divertirse el tiempo que deseen. Además, el carrusel, que es hermoso, está a la entrada del lugar y es una visita obligada de Valquírico. Quiero decirte que hay cine en Valquírico y me encantó el concepto que tienen. Además, tienen salas de videojuegos. Aparte, tienen una zona muy especial donde puedes dejar a tu hijo, tipo estancia infantil. Y está el cuidado de personal calificado y les ponen a hacer actividades diversas mientras tú vas a algún spa o vas a las compras o te vas a refrescar a alguno de los bares.
lugar muy especial, el Santuario de las Aves. Es un tema que Valquírico impulsa para rescatar aves que estuvieron en riesgo de morir o que, bueno, pues fueron rescatadas por alguna situación. Aquí se albergan en Valquírico, les dan la atención. Algunas de ellas que no pueden ser regresadas a su hábitat, bueno, se quedan en este santuario. Otras que sí pueden, bueno, las tienen durante el periodo en que se pueden ir acondicionando y curando. Así que está muy interesante el proyecto que tienen. Yo te lo recomiendo. Hay unos búhos hermosos, halcones, águilas. Es un lugar especial, no dejes de visitarlo. ¿Los rescataron? ¿Estaban...? ¿Cómo? Así es, todos están rescatados. ¿Todos son rescatados? Sí, las que se pueden liberar, lo hacemos. Las que no, se quedan bajo nuestro cuidado, ya que muchas de ellas tienen algún problema médico, como es en el caso de los búhos, que tienen músculos del vuelo atrofiados, porque pasaron mucho tiempo en una jaula, los tenían en casa como mascota, o alguna lesión en las alas, como es el halcón caracara que está en el fondo, fue víctima de cazadores. ¿Dónde y qué comer en Valquírico? Toma tiempo necesario para elegir qué restaurante es tu favorito. La oferta culinaria está especialmente preparada para deleitarte y hay de todo tipo de cocina. Solamente te voy a dar un buen consejo. Reserva. Hay una cosa muy especial en Valquírico, a diferencia de otros lugares. Esto me encantó. El primer tip. Llega a los restaurantes, anótate desde temprano. O sea, puedes anotarte a las 11 de la mañana, a las 12 del día, si piensas comer a las 3 de la tarde. Los restaurantes se ponen de verdad saturados cuando es temporada alta. Es muy difícil encontrar lugar. Pero el tip es que reserves. ¿Qué es lo especial? Cuando ya sea el turno, te van a marcar y te van a decir su mesa está lista. Y entonces de donde estés te trasladas y ya no tuviste que hacer fila. No tuviste que estar afuera del restaurante esperando. Y tienes asegurado un espacio. Y si solo quieres refrescarte, hay varios bares con coctelería clásica, mixología. No, es que de verdad hay de todo. Mexicanos, un bar cubano, Irish bar. Bueno, la verdad es que el ambiente es increíble. En cada uno hay música. También puedes deleitarte con churros, chocolates, cafés, helados, dulces. Es que de verdad en Valquírico no vas a parar de comer. Para tu visita a Valquírico, lleva ropa cómoda para caminar. De verdad, son callecitas de piedra, no vais a llevar zapatillas y los recorridos pueden ser muy largos. De día puede ser muy caluroso, ten precaución, pero en la noche sí refresca. Es un clima templado y bueno, dependiendo de las temporadas puedes llevar un suéter liviano, algo más abrigado en diciembre o un repelente de agua en temporada de lluvia. Valquírico es pet friendly y esto me encantó. Hay estaciones de servicio para tu mascota, de verdad, yo creo que cada 100 metros. Vas a encontrar contenedores para sus desechos, vas a encontrar bolsitas, habrá agua. También hay accesorios, comida y boutiques para ellos. Así que tu mascota va a ser muy, pero muy feliz. No se permiten acceso con alimentos y bebidas, eso sí, no vayas a llevar tu lunch. No se puede acampar ni hacer picnics en el lugar. Si vas con un grupo grande en un vehículo tipo camioneta o una van que tenga más de 8 plazas, deberás comunicarte para conocer el procedimiento especial, en este caso para el estacionamiento. Si decides ir en taxi desde algún destino cercano, es recomendable acordar con el mismo transporte para tu regreso, ya que el complejo no cuenta con taxis. Esto es muy importante. Si tú llegas en taxi, apalabra tu taxi para que pasen por ti. Al final no vas a encontrar nada, a menos que encuentres un aventón. Y está muy interesante porque las redes sociales fueron las que le dieron el éxito a Valquírico. De hecho, Valquírico se da a conocer por las fotos de Instagram de usuarios que vienen y encuentran este tipo de espacios, este tipo de escenografías que cambian. Vas de una arquitectura a otra en una sola explanada. Aquí tenemos tres edificios y bueno, esto te puede dar a jugar mucho con las fotografías. Y esto es lo que se volvió muy exitoso en redes sociales. Esto es Valquírico, de verdad se los recomiendo. Y es un lugar que no es barato.
esto casi no lo dicen. Este es un tip que te doy. Así que tampoco creas que puedes llegar con poco presupuesto. ¿Hay la posibilidad de pago con tarjeta de crédito? Sí, aceptan tarjetas de crédito. No hay instituciones bancarias al interior y no hay cajeros automáticos. Así que vas a tener que llegar con tu propio efectivo o tus tarjetas de crédito. Bueno, pues sí, esta es una recomendación que les hago. Valquírico es un lugar que a mí me encantó. Y cada vez que vengo al Valquírico, descubro algo nuevo. Me he dado cuenta que no he terminado de conocer Valquírico porque tampoco lo han dejado de construir. Cada vez que voy, encuentro un edificio nuevo o se va ampliando este pueblo, esta villa toscana, este reino de México. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video y que disfruten de Valquírico. Adiós.